Tenemos ahora invitado a uno de los ganadores del Reality Flow, Calles, John Reynoso, Avatar Rica. Pero un flow que Avatar, ¿cómo va todo? Súper contento de estar aquí con ustedes. De verdad, gracias por la oportunidad en este espacio. Mucha gente linda. Chévere. ¿Cómo tú llegas a Fiera a Flow Calle? ¿Cómo fue ese asunto? ¿Cómo fue el proceso? El proceso. Bueno, la inscripción era por vía web. Y ya tú sabes, yo duré como 3 días porque para subir el video había que degradarlo, heavy, un bobo, pero persistí, cuando logré dije, vale, queda lo mejor, con papá Dios. Ok, cuando fuiste entonces, se te hizo una prueba previamente de depuración y todo eso, o inmediatamente entraste a participar. No, o sea, eran 500 participantes. Sí. De 500, ellos eliminaron 470. Dejaron los mejores 30. Y nada. Ok, 500. Depuraron y se quedaron con 30. Exacto. En esos 30 estaba tú. La gloria sea de Dios. Amén, rompiendo. Amén. Los miembros jurados que más te daban en la madre y lo que te pasaba en la mano. Si usted supiera que la gloria sea de Dios, nunca me llamaron de la atención. Uno siempre trató de mantener el flow, de mantener la actitud de artista y... Gracias, papá Dios, también ganamos ahí desde el cero. ¿Tú eres cristiano? ¿Eres cristiano? ¿Qué te digo? Yo llevo a Dios en mi corazón y en todo lo que yo digo, todo el tiempo Dios por delante. Qué bueno. Ok, sí. Mira, una pregunta. ¿Qué estilo es que tú llevas en la música? ¿Tú eres tipo dembow? ¿Tú eres tipo rap? ¿Tú eres a todo lo que ves? Fritalero. Sí, fritalero. Avatar Nigga, el último rapper gang. Yo trato de mantener música diferente para los gantes, el rapero gante, lo más. Ok, o sea que tú eres rap, drill, todo eso. Más rap que otra cosa, esa es mi área central. ¿Tú entiendes que tú merecías, tú quedaste en tercer lugar, entiendes que merecías el primer lugar o realmente te caíste al final? Te voy a responder con 15 segundos de mi nuevo tema que dice... Dale. Dice... Así mismo, garrapé en el micrófono. Es técnico. Sí, técnico. ¿Me puedo retirar la mascarilla? Claro. Y tú puedes hasta acercar al animal. Claro. Un beso y todo. Claro. El animal está, muchachos. Claro. Sí. Vacunado y pico. No le digas así, que ahorita otra vez vuelve como los espíritus. Cuidado. ¡Ay! ¿Qué tiene? Dice, quizás la vuelta no corone, no lo sé. Quizás los panas se me doblen, no lo sé. Quizás la jeva me traicione, pero yo voy por los millones. Yeah, quizás la vuelta no se dio como yo la planeé. Y muchos hasta se me quillaron porque yo no apelé. La decisión de papá Dios fue lo que yo acepté. Mami me vio en televisión y no en un poloche. Yo lo que demostré, que la cima me llama. Un sueño no se logra recostado en una cama. Mucha gente me escribe, mucha gente me llama. Yo me casé con la humildad pero besé la fama. El público me aclama, repite mis canciones. Me dicen que soy el mejor, me tiran bendiciones. Que nunca me presiono. Que el avatar la pone, que sigue haciendo música para todos los corazones. Bien, Dios como debe ser. Duro. No dice avatar, mala palabra a tus temas. Una pregunta ahí mismo, sí. Perdón, rápidamente. No dice mala palabra a tus temas. Todavía no. Eso viene, gracias. Pero eso está en plan, ¿verdad? Pero, no hemos tenido que utilizar ese recurso. Hay que meter mano. Avatar, pues, ahí va la pregunta. ¿No te da miedo a ti? Porque, por ejemplo, Rochy fue el último rapero que salió así, que pegó con rap. Pero hacía un rap muy, muy under, un rap en momentos explícitos. Entonces, a ti no te da como que miedo que para tú saltar esa barrera y hacerte relevante en el negocio, tenga que entrar a lo explícito. ¿Cómo te digo, mi rey? Si ya es el último recurso que queda utilizado, porque en realidad uno quiere ser rapero, pero hay que comer. Ah. O sea, tú tienes la intención de ser plebe en lo adelante. Este es tu proyecto. O sea, yo sé ser plebe, pero ahora mismo yo siento que mi música necesita todavía llevar un mensaje. Claro. Y existen personas que todavía pueden adquirir ese mensaje. Claro. ¿A quién tú admiras realmente? Una pregunta que me envió Yagna. ¿A quién es tu admiración? ¿Quiénes son tus influencias? Tus inspiraciones. Yagna Tavares. Sí, bueno, mi hermana Yagna, una estrella. Claro. Yo vengo siendo como, ¿cómo te digo? Como la mezcla de varios del cero. Por ejemplo, tú me puedo poner a Poeta Callejero, me puedo poner a Lápiz Consciente, son mis fundes. Chado Blow, mis fundes.
¿Y qué tú? De verdad me funde. ¿Tú no entiendes? Se funde ahí. Cuando lo funde. Por ejemplo, cuando tú me ves que yo entro en la mañana, tú fundes. Exacto. Ay, ay, ay. Mira, de una vez. Tiene unos códigos. ¿Tuviste lo que te dijo ella? Sí, sí. ¿Y esos códigos dónde fue que lo cogiste? Mira, Manolo, a mí me... Cuando yo lo cogiste tú, yo nada más soy blanquita, ¿ves? A mí me llama poderosamente la atención, Manolo, el nuevo estilo. Mira, el nuevo estilo... Le decimos así, cariño. Mira, Manolo. Insaciable, una cleptómana, muchacho. Rita la insaciable le llama. Cleptómana son ladrones. ¿Cómo? ¿Lo quitaron eso? No, no, no. ¿Lo quitaron? Tenemos un invitado, señor. Para que no te diga lo que te quiere decir. Mira. Tengo un hambre de otra mujer. Pero, muchacho. Mira, que tiene porque las hacía. Yo sí, yo lo hacía. ¿Dónde está? Yo tengo un primo. ¿Dónde está? Ven acá, ven. Ven, hombre, que tú estás. Ven acá. Le cambian la alimentación. Tenemos un invitado, Manolo, que no entiende de lo que estamos hablando. Manolo tiene un primo que hay que sentarlo. Mira, a mí me llama la atención, Manolo, que él tiene las uñas pintadas. Sí. Y eso es como que ya algo característico del movimiento. Sí. ¿Quién fue el primero, en por lo menos aquí en el país, en como que pegar eso? ¿Fue Rocha? Toño Rosario. Ay, exactamente. En verdad, sí. Sí, Toño, el galáctico, esa fue la persona. Claro. Pero del género urbano, ¿quién? Del género urbano, es que, como te dije ahorita, la mayoría de nosotros somos copias de terceros. Quizás fulano se lo vio a fulano, fulano se lo vio a fulano, fulano vio que le resultó a nivel de bacanería. Y ya cada moda, quien expresa algo a través de las uñas. Mira, yo represento mi dominicanidad. Por tú ganar un tercer lugar, te dieron un cacajito, ¿verdad? ¿Qué te digo? Ellos acotejan a uno bacano, pero bien. Uno no ve eso, uno lo que ve no, más... No, no, no lo vea, no lo vea. La, no, puerta, no la puerta lo que eso te da. Devuélvelo, devuélvelo. ¡Oh! Una moñita, una moñita. Que lo devuelva. Con humildad, pero no, caen bien. Mira, me dice una señora que es cristiana por mi casa siempre, las bendiciones no se rechazan. Ah, bueno. Ay. ¿Y de cuánto fue esa bendición, más o menos? Coño, sí. Una moñita. No, 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 eso no es moñita, eso no es que decir. Bien, mi hermano. Eso no es público. Redes sociales y los planes que tiene, tíralo ahí. Mis redes sociales me pueden seguir, @avatarninja, me pueden buscar así mismo en YouTube y hasta en Facebook, que tengo mi fanpage. Bien. Viene el nuevo proyecto, viene No Lo Sé, le di bien. Su primer preview ahora. Muy qué bueno, y es bueno que tenga tu hijos. Está muy bonita la canción. Gracias, okay. Gracias. Que tenga a lo tarde. Oye, el jovencito. Me cogió lo tarde. No, déjate. Tú estás joven todavía, Manolo. Tú estás muy temprano. Tú estás gracias. Joven. Gracias. Tú estás muy sé temprano. Sé que no es de corazón, pero gracias. Lo recibo. Seguimos con el Vallanero. Este es el programa de los que...